6 hojas y media después. ¿Qué tal, amis? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amis, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Janet. Bienvenidos a mi pequeño, humilde, pero muy lleno de amor hogar, que también es su hogar, así que bienvenidos. Hoy es lunes 6 de marzo, es un nuevo inicio de semana, así que no hay nada como empezar esta semana limpiando y ordenando. Porque sí, amigos, bueno, yo les he contado un poquito. Los días domingos yo la verdad es que no cocino ni limpio, porque pues es como que mi día libre. Y el día de ayer pues no cocinamos, pero la casa está un desastrito porque hemos estado haciendo algunos trabajitos que ya les voy a estar mostrando. A mí la verdad es que esta es una semana muy muy especial para mí, es muy así un poco nostálgica, con sentimientos encontrados, porque pues esta es la última semana de mi bebé con 11 meses. Así es, amiguis, mi bebé este sábado 11 cumple su primer añito, amiguis, y estoy... ¡Ay! Sentimientos encontrados, me da entre alegría y me da así como que nostalgia, obviamente, porque pues es mi bebito así tan chiquitito, que nació chiquitito, con casi 2 kilitos, amiguis, porque si, si han visto mi story time, cómo fue la cesárea de emergencia que tuve y todo, o sea... ¡Ay! Lo veo a mi bebito que estaba así chiquitito, que ahora está grandote. Ya por cumplir su primer añito y me da pues mucha, mucha nostalgia, amigos. Cuento que pues nosotros ahorita ya hemos acabado de almorzar. Hoy papá oso se quedó porque el carrito está en el taller arreglando unas cositas. Entonces el día de hoy él está ahí, ahorita está con Baby Domi. Baby Domi también se levantó hace poquito y ya está almorzando. Yo ahorita voy a ir avanzando, voy a ir a lavar, limpiar mi cocinita. Porque pues a mí les cuento, ustedes como han visto, nosotros no tenemos piso de loseta, no tenemos el piso de que es falso piso. Pues hemos comprado un vinil para el piso, amiguis, porque pues Baby Nomi, como saben, ya él gagatea, ya está caminando, cogiéndose, agarrándose. Como les comenté en algún momento, a mí me da un poquito de penita de que sus rodillitas pues se raspan por el mismo falso piso. Entonces, con papá oso hemos ido a comprar un vinil para el piso, amiguis. Nos gustaría, de hecho, queremos más adelante poner nuestro piso de loseta, bueno, mayólica, creo es. Pero pues lo vamos a hacer más adelante con más dinerito. Pero por ahora, amiguis, hemos comprado este vinil que yo estoy segura que nos va a ayudar. Ay, amiguis, me atoré. Pero bueno, les contaba pues que hemos comprado este vinil para el piso, que yo sé que nos va a ayudar muchísimo, porque podré ya pues trapearlo, amigos, porque pues aquí, como ustedes han visto, hay bastante polvo y no puedo ni siquiera trapear porque obviamente es falso piso, solamente barrerlo. Pero con este vinil ya voy a poder trapear, ya mi bebé va a poder gatear tranquilo, ya no le va a estar doliendo tanto sus rodillitas, y eso es lo que de verdad me alegra muchísimo más. Y si ustedes nos van a acompañar a colocar el vinil, hoy papá oso se quedó, así que él me va a ayudar a colocar, porque pues la salita, bueno, estamos tratando de querer ponerlo en la sala y parte pues de la cocina también, porque pues Baby Domi ya anda por toda la casa, entonces eso es lo que queremos. Pero primero voy a limpiar, porque ahorita sí la verdad es que la casa está un mega mega desastre, entonces tengo que dejar limpio todo para poder empezar a poner el piso. Así que pues amiguis, acompáñenme, vamos a lavar, a limpiar ahí la cocinita para que quede limpia. Y para empezar pues a colocar el vinil en el piso. No se imaginan mi emoción, no se imaginan. Vamos a ver por aquí, como les digo, es un desastre. Vamos a lavar todos los servicios, por allá también están. Miren, este pequeño ya está en la mesa porque ya acabó de comer mi hijo. Y por aquí está todo un desastre, a mí espero la sala. Ay, por ahí hemos dejado el colchón que todavía no hemos sacado. Y por aquí están todos los juguetes de Baby Domi. Vamos a ordenar para poder colocar pues el piso, amiguis. Y aquí está el vinil. Este es para el cuarto. Para el cuarto compré más clarito. Y para acá, para la sala, está adentro de ese rollo. Ya los van a ver. Y como pueden ver por allá al fondo, es lo que papá os ha estado pues trabajando ayer. Ya está secando el cemento. Y bien, amiguis, nos ponemos manos a la obra y empezamos con los servicios. Música.
ahora sí, continuamos con la sala, porque pues ahí va a ser por donde vamos a comenzar a colocar el vinil, así que necesito pues sacar todo y que quede pues completamente despejado. Y pues como pueden ver, Paposo se encargará de mover los muebles. Yo voy por agüita porque pues voy a barrer todo eso que está lleno de polvo. Ustedes ya saben cómo se amontona ahí demasiado, así que agüita para que no levante tanto polvo. Ahora sí, ya vamos a colocar el vinil, amigos. La verdad es que no fue tan fácil para nosotros, porque pues teníamos que encuadrarlo bien y no dejar como que se haga bolsas para que quede pues bien el piso. Así que ahí estamos. Yo estaba ayudando a Papá Oso, igual con Baby Domi, como sea, lo teníamos que cargar porque él quería estar ahí con nosotros también. Y por aquí ya nosotros celebrando el haber puesto aunque sea ese pedacito ya, porque de verdad, amiguis, había un gran cambio, se sentía diferente y me gustaba mucho. Pues aquí ya vamos a continuar con lo que es nuestro pequeño comedor y la cocina, así que vamos a mover nuestro comedor hacia el otro lado. Y pues a mí aquí hemos cortado la parte de la refrigeradora, ese cuadradito, la verdad es que no hemos hecho que llegue pues el vinil hasta el fondo, ya que la refrigeradora pues todavía va a estar ahí un buen tiempo, así que no lo vamos a mover, así que hemos cortado, como ustedes pueden ver, ese cuadradito de la refrigeradora, porque eso solamente va a quedar pues hasta ahí. Pero amiguis, no vayan a creer que ese pedacito lo hemos botado. No, nosotros aquí no desperdiciamos ni un solo pedacito, utilizamos en algunas partes que pues faltaba. Y regresando nuevamente a su lugar, ustedes pueden ver ahí cómo quedó la cocina, me encanta. Y ahora sí, amiguis, nos vamos al cuarto. Ustedes pueden ver por ahí que está medio húmedo porque yo acabo de barrer. Pero pues este es el antes, como está nuestro cuartito. Ahora vamos a colocar aquí también el vinil. Pero Baby Domi pues se durmió y pues quería tete. Así que Papá Oso se encargó de colocar todo el vinil en el cuarto. Y aquí pues decidimos que íbamos a mover ese mueble hacia la esquina y que mejor ahí íbamos a colocar nuestro espejo. Así que pues Papá Oso se encargó de todo, como ustedes pueden ver.
escucho más tarde. Y bueno, amiguis, ya que Baby Domi se despertó, me voy a encargar ahora sí de ordenar la sala y pues la cocina, la mesa sobre todo, que se quedó ahí y nada más, así que me falta colocar el mantel y todo, quiero dejar ordenadito. Pueden ir viendo cómo se ve el piso, a mí realmente es una diferencia muy muy notoria. Baby Domi ya está por ahí también pues gateando, como lo pueden ver. De verdad que me encanta y no se imaginan lo feliz que me hace verlo gatear. Y bueno, amigos, ya que estoy por aquí ordenando, decidí ya de una vez cambiar de lugar los tragos que estaban en la sala, porque pues Baby Domi ya alcanza más y no quisiera que suceda algún accidente, así que por ahora los voy a colocar aquí en esta repisa de arriba. Bueno, amigos, después de un buen rato, por aquí también ya bañé a Baby Domi, como lo pueden ver. Y aquí les muestro cómo quedó nuestro cuarto, amigos. Definitivamente es un cambio total, de verdad. El piso le da un cambio y me encanta ver a mi bebé pues ahí por estar echado. Ahora sí voy a poder trapear mi pisito y pues que mi hijito no se me esté ensuciando cada rato, amigos. De verdad me hace muy, muy, muy feliz. Yo sé que más adelante vamos a poder hacer pues nuestra mayólica, pero pues ahora así me gusta mucho, sobre todo porque mi bebé ya va a poder gatear, va a estar súper jugando aquí, yo lo voy a mantener súper limpio. Y bueno, amigos, me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente video.